Hola a todos, soy Barry del equipo UAR de Cantabria y vengo a enseñaros la MP5A5. En este caso sería de Togo Maruí. Precio del arma, unos casi 300 euros este modelo. Y bueno, a comparación de la G36 que os he enseñado antes, de la G36C de Togo Maruí, que este modelo es un poquito más pequeño. Este es el que utiliza mi chica. El peso es muy reducido, es muy ligera y la verdad es que el arma está totalmente de serie y llega bastante. Hay sitios en los que yo pienso que no me va a dar y la verdad es que el arma da, llega hasta ahí. Bueno, le hemos modificado un rail superior para que podamos ponerle cualquier tipo de mira. Luego a su vez lleva una linterna en la parte de adelante con el guardamanos fijo para que podamos poner la mano, es mucho más cómodo que el que te viene. Y la linterna es funcional, en cuanto toquemos este lateral de aquí se encendería la linterna. Para CQP está bastante bien. Es un arma muy rápida y con mucha precisión. El hop le tiene aquí arriba, en esta pestañita, y le podemos modificar según estamos jugando y veamos que se nos cae un poco la bola o que queremos subirla. No tenemos que modificar nada, ni la típico que tenemos que abrir de un lateral, ni nada. Simplemente desde esa pestaña funcionaría y los cargadores serían full metal. Y a la hora de recargarlos es muy cómodo, o sea, nos entran igual 3 en un bolsillo de un cargador normal de este tipo, nos entrarían 3 y a la hora de cargarlo pues simplemente es ahí, ya estaría funcionando. Y para quitar, pues nada, le daríamos a la palanquilla y a funcionar. Vamos a pasar el crono y vamos a ver qué tal va el arma. Bueno, como en los casos anteriores, vamos a disparar después entre 10 y 15 metros, entre 15 y 20 metros y a 30 metros de distancia para que veamos la precisión que tiene el arma. Lo que sí os digo es que a 35 o 40 metros la bola va a llegar, porque vamos a llegar, vamos a impactar al enemigo, pero no llega con... O sea, no le vas a hacer saltar, no va a gritar, ni mucho menos, pero sí que le vas a dar con el arma perfectamente. Y luego a 20 metros, 25 metros, es brutal, es muy efectiva. Vamos a pasar el crono a ver qué tal va. Y como os he dicho, este arma está de serie, no tiene absolutamente nada. Mujer del crono. 2.55. 2.53. Ahí lo tenemos. Y vamos a disparar a la diana recoge bolas. En este caso estaríamos, pues eso, unos 12 metros aproximadamente. Ahí lo vemos. Vamos a tirar a un poco más lejos, casi a 20. Ahí vemos cómo van. Además, el efecto que tiene Maruí es muy curioso porque algunas de las bolas que tiene Maruí nos hacen igual este efecto, nos hacen este otro, pero llegan al sitio muy fino. Está muy bien el vuelo que tiene. Vamos a tirar. Ahí lo vemos. Y a 30 metros. Ahí tenemos a chichas, como siempre, todo el medio. Perfecto. Fijaos cómo va la bola. Es que muy fina la arma. Vamos a hacer unos disparos rápidos a una distancia de unos 18 aproximadamente. Directamente a la recoge bolas. Va muy fina, muy bien el arma. Cualquier duda que tengáis ya de este arma o de cualquiera de las anteriores que os he enseñado, sin pegas las podéis poner directamente en la parte de abajo de los vídeos. Y también podéis entrar para conseguir este arma o cualquiera de las anteriores en iceofcorsair.com y hacer cualquier tipo de consulta. Ahí podéis encontrar chalecos, bolas, lo que queráis, ¿de acuerdo? Pues un saludo a todos y muchas gracias.